a nuestro Dios pidiendo que en esta mañana Él se glorifique de manera especial y que así como acabamos de cantar el poder de su palabra transforme nuestras vidas en esta mañana oremos bendito Dios y Padre nuestro te alabamos y te bendecimos Señor apelamos Señor a tu misericordia en esta hermosa mañana donde nos has traído Señor para que, Señor, en tu gracia nos transformes. Queremos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Queremos ver tu rostro, Señor, en esta mañana. Tú dices en tu palabra, Padre amado, que cuando estemos reunidos en tu nombre, tú vas a estar ahí. Y que tus oídos, Señor, van a estar prestos a las oraciones, Señor, de tu pueblo. Y en esta mañana, Señor, te oramos y te imploramos. Señor, que lo único que se hable en esta hora sea palabra tuya, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana el expositor. Y que así mismo, Señor, como hemos entonado, ayúdanos a no ser iguales al salir de aquí, Señor. Transfórmanos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Padre amado. Cubre nuestras debilidades. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor. Esa obra, Señor, ese milagro que tú has hecho en cada uno de nosotros, el milagro del nuevo nacimiento, hazlo con esa persona también, Señor. Sabemos que solo tú eres poderoso para salvar. Por eso a ti, Señor, venimos postrado suplicándote estos favores. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Vamos a estar trabajando un tema en esta mañana que le hemos titulado El valor de tu alma. Vamos a estar buscando Marcos capítulo 8, los versículos 36 y 37. El valor de tu alma. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En esta mañana vamos a estar tratando de hacer conciencia en cada uno de nosotros del valor que tiene nuestra alma. El valor que tiene nuestra alma. Para esto vamos a estar agotando el, el siguiente bosquejo. En primer lugar, vamos a estar viendo la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. En segundo lugar, ¿cuánto valora Dios tu alma? Luego seguiremos viendo cuánto valoramos nosotros, nuestras almas. Y vamos a concluir con algunas aplicaciones. Entonces vamos a pasar al primer punto, la inmortalidad del alma. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando él expresa esta palabra, cuando él hace esta pregunta y dice: ¿Qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿Acaso le está refiriéndose al alma simplemente como la vida aquí en la tierra? ¿Está el Señor hablando solamente de algo pasajero, de algo eh, transitorio? ¿O Él está refiriéndose a un alma que no muere, a un alma que es eterna, a un alma que va a existir aún después de la muerte? Hay religiones, hay doctrinas que tratan de negar la eternidad del alma. Hay religiones que han negado la realidad del infierno y simplemente se apegan a decir... Que nuestra alma muere con nosotros, y dicen que después de la muerte lo que, habra, lo que habrá será un juicio, y aquellos que no vayan con el Señor simplemente serán aniquilados, serán quemados en el horno de fuego, como diciendo: se levantarán en el día del juicio, los que están muertos lo van a condenar a que se mueran otra vez, algo así. Ustedes están muertos, levántense y ahora yo los condeno a que mueran, pero en fuego. Y a eso ellos tratan, ellos tratan de llevarnos a creer que el infierno no existe. Y algo muy peligroso es que ellos quieren hacerse jueces de Dios, porque en muchas ocasiones dicen o insinúan que si el infierno existiera, nuestro Dios no sería bueno, no sería bondadoso. Se refieren a que no puede haber un infierno donde una persona perezca eternamente sufriendo y que Dios sea bueno al mismo tiempo. Nosotros hemos visto y hemos aprendido desde este púlpito a través de nuestros pastores, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros sabemos que aun cuando no podamos entender algunas cosas, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios siempre es inocente y nosotros debemos meditar más bien en cuál ha sido la trascendencia de nuestro pecado, cuál ha sido esa profundidad de nuestro pecado, antes de querer nosotros juzgar a Dios, condenándolo, porque hay un infierno que existe. Entonces, ¿realmente está hablando Dios de algo perecedero? Yo creo que no. Estoy seguro que no, y la Biblia así me lo muestra con claridad. Nuestro Dios está refiriéndose a algo que es inmortal. Dios está refiriéndose a algo que aún después de la muerte va a seguir existiendo. Para nosotros demostrar esto, vamos a ver una pequeña panorámica de lo que está sucediendo aquí cuando el Señor hace esta pregunta. Vamos a ver el contexto en el que surge esa pregunta que el Señor, esa, esa pregunta tan profunda que nuestro Señor Jesucristo hace. Si nosotros nos vamos más atrás, desde el versículo 27 del Evangelio de Marcos, vamos a ver rápidamente así, cómo Jesús, dice que estando en Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Ellos le responden, bueno, algunos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros profetas, Jeremías. Entonces el Señor le preguntó a ustedes, quiénes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro inmediatamente le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Realmente es una confesión, aunque nosotros no la veamos así de esa manera ahora, pero era algo grande lo que Pedro estaba diciendo. Pedro estaba viviendo en un momento... En una situación donde Jesucristo no reflejaba la luz del Dios del rey que ellos estaban esperando por tantos años. En ninguna manera Cristo reflejaba ese poder que ellos esperaban. Ellos estaban concentrados en un reinado eterno, eh, perdón, en un reinado terrenal, en gloria terrenal. Ellos estaban enfocados en lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Ellos no estaban llevando su mente a la eternidad. Y Pedro, aún viendo que hasta los más prestigiosos religiosos de esa época estaban en contra de Jesucristo, Pedro se atrevió a decir: Tú eres el Hijo de Dios. Amén. Dios Jesucristo alaba a Pedro, alaba a Pedro por esa confesión y le dice: Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Nadie más te ha revelado esto, esto no proviene de ti. Mi padre te ha revelado esta gran, esta gran verdad. Pero más adelante conocemos la historia. Jesús empieza a declararle a sus discípulos, a razón de esa misma verdad que ya Pedro había confesado, cuál era el plan de Dios para cumplir esto que él había confesado. Porque Pedro no solamente dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él está revelando ahí la persona de Cristo. Él también, Pedro, reveló el propósito para el cual Cristo había venido. Tú eres el Cristo. Él lo señala como el Cristo. Tú eres el elegido. Tú eres aquel que el Padre escogió para llevar la culpa de toda la humanidad, para morir en sacrificio a favor de nuestros pecados. Tú eres el Cristo. Y Jesús entonces le revela a sus discípulos a razón de esto cómo va a ser llevado a cabo ese plan. Y Jesús le dice, yo voy a padecer, yo voy a ser entregado, yo voy a ser eh, eh, maltratado, yo voy a morir. Pero ellos no entendían esto. Ellos no estaban concentrados en eso. Ellos lo que estaban esperando, bueno, tenemos el rey aquí con nosotros, nosotros somos sus siervos. Ahorita, eh, más tarde, no sé, Jesús hará algo, va a poner a todo, a todo aquel que esté en contra de nosotros bajo sus pies. Nosotros vamos a servir con Jesús, tendremos una posición alta. Ellos estaban concentrados aquí. Su mente no llegaba tan lejos. Y Jesús estaba tratando de llevarlos a ellos, a eso, a la eternidad. Que no se concentraran a la vida aquí, que era pasajera. Pero de repente, Pedro viene y le dice al Señor que tal cosa no te acontezca. Jesús le dice ahora, apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mi Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, no pones la mira en las cosas celestiales, sino en las terrenales, no pones la mira en las cosas eternas, sino en las pasajeras. Jesús está tratando de llevar a los discípulos a que entiendan que no todo se acaba con la muerte, que no todo tenía que ver con esta vida pasajera, sino más bien que esta vida aquí. No era más que una plataforma para encaminar lo que iba a ser la causa eterna de cada uno de nosotros. Esto era lo que iba a servir para determinar cómo íbamos a vivir nuestra eternidad. Ellos no lo entendían, no lo entendían. Las intenciones de Jesús siempre fueron intenciones eternas. Más adelante el Señor incluso les habla a ellos y les dice. De qué manera debían vivir para que todo lo que el Señor tenía preparado para ellos en la eternidad fuera aplicado a ellos. Dicen: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él sigue marcando que esta vida no es lo que importa, que nosotros estamos aquí, pero estamos de pasada, y que lo que verdaderamente importaba era la, la eternidad estaba trabajando con cada una de esas personas haciéndole conciencia de que tenían un alma eterna que salvar entonces antes del señor llegar a esa solemne pregunta que con la que iniciamos el tema el señor le hace una declaración importante una observación muy importante y lo vemos aquí en el, en el versículo 35 dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces, nosotros podemos ponernos ahora a preguntarnos, pero ¿cómo es esto? No lo entiendo. Yo pierdo mi vida, pero yo la gano. O sea, si yo estoy hablando de algo pasajero, si yo perdí mi vida, no hay forma entonces de que yo gane mi vida. Yo la perdí entonces, ¿en qué estamos? Yo la quiero salvar, pero yo la voy a perder. Volvemos a lo mismo: el Señor está hablando del alma eterna que tenemos nosotros. La responsabilidad, como cantamos hace un momento, de escoger el camino de Dios o rechazarlos y ser condenados para siempre. Entonces, ¿por qué todo el que quiera salvar su vida la perderá? Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, éste la salvará. Entonces, si nosotros no podemos meditar en este versículo, podemos ahí eh, 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 trasladarnos a otros versículos de la Biblia y entender lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo muy importante que nos puede traer luz en Hebreos capítulo 9 que nos dice que es necesario, que está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y a esto es que el Señor se está refiriendo. Cuando dice, si ustedes tratan de salvar su vida aquí, la van a perder. ¿Por qué? Porque cuando venga el día del juicio, van a ser condenados eternamente o van a ser salvos eternamente. Después... Que nosotros partamos de esta tierra, no todo se acaba con la muerte. El Señor dice, está establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y eso es lo mismo que nosotros vemos, que el Señor le reveló a Daniel. Si vamos al capítulo 12 de Daniel, en su revelación, el Señor le está hablando claramente, a través de Daniel, le está diciendo que nosotros vamos a ser enjuiciados por él. Va a haber un juicio, va a haber un decreto, va a haber una sentencia más, más bien. Y esa sentencia va a establecer lo que va a suceder con nuestra alma eterna. Dice el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Serán libertados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero pongámosle un ojo a ese versículo 2 unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua entonces si nosotros hablamos de una aniquilación de algo que no tenemos que ser eterno nuestra, si nuestra alma no fuera eterna no veo relación con este versículo que dice que aquellos que serán levantados para condenación van a estar van a ser levantados para vergüenza y confusión perpetua no entiendo cómo si a mí me matan definitivamente, eternamente, yo voy a estar viviendo vergüenza y confusión eterna, ya yo no voy a existir. No hay forma entonces de que nosotros podamos amarrar este texto con los otros textos de la Biblia y decir que el infierno no existe. No hay forma. Si nosotros queremos negar la realidad del infierno, si queremos negar la realidad de la existencia de una alma eterna en cada uno de nosotros, entonces tenemos que negar que estamos creyendo en la Biblia porque vamos a tener que contradecir la misma palabra de Dios. O acaso, como ya mencioné, el morir quemado y ser aniquilado nos puede llevar a nosotros a tener confusión y vergüenza eterna. Está establecido que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. Y a razón de esto nosotros podemos concluir que el alma es lo más que podemos tener cada uno de nosotros. Lo que más debemos cuidar nosotros es nuestra alma. Este mundo es pasajero. Esta vida aquí en la tierra es pasajera. Si yo no concentro mi existencia ahora y me proyecto a la eternidad, estoy fracasado. Si yo no me veo aquí en este lugar como puesto por Dios para yo... Ir a, a favor del plan que ya él estableció para que eternamente yo esté con él viviendo en gloria, estoy fracasado. Ahora, si usted quiere creer que el infierno no existe, yo lo lamento por usted. Porque cuando usted esté en ese lugar, si no se arrepiente, se dará cuenta que sí existe. Y será demasiado tarde. Jesús lo advirtió diciendo en Mateo capítulo 10, versículo 8. Diciendo, no le teman a los hombres. Él está hablándole a creyentes, no le teman a los hombres. Lo único que te puede hacer el hombre a ti es quitarte la vida aquí. Te puede matar el cuerpo. Pero tú tienes que temerle a aquel que es capaz, que tiene el poder, que tiene la fuerza de matarte a ti y de echarte al infierno eternamente. Él está diciendo, no le teman. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Más bien te aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ahí es que debe ir nuestra mente. Nosotros debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Porque cada paso que damos tiene repercusiones eternas. Cada cosa que hacemos en esta tierra está encaminándonos o al infierno o al cielo. Pero eso, como ya vimos, nosotros tenemos que determinarlo, determinarlo. La clave está en reconocer que tenemos un alma eterna y recordar que solamente hay un camino para que esa alma eterna pueda ser librada del, del infierno, que es Cristo. Entonces, a razón de ya nosotros poder ver y pensar y entender que Jesús está refiriendo a la eternidad de nuestra alma, es bueno que nosotros pasemos al segundo punto. Y veamos cuánto valora Dios tu alma, cuánto valora Dios nuestra alma. Para esto vamos a, a ir al versículo 31 del capítulo que estamos trabajando. Antes todavía de él hacer la pregunta, Jesús le dice a sus discípulos y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. La pregunta que me surge, ¿por qué el Señor dice que era necesario? ¿Por qué le era necesario a Jesús padecer todo lo que Él menciona aquí? Él dice, le es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Le es necesario al Hijo del Hombre ser desechado. Le es necesario al Hijo del Hombre. Morir, pero ¿por qué le es necesario? ¿Acaso Dios el Padre le había obligado a Jesucristo a que pade padeciera y que muriera? ¿Por qué el Señor tenía la necesidad de padecer y morir? Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿por qué, dice Jesús, me es necesario? En primer lugar, entiendo que estoy claro que no es una obligación que Él se le haya impuesto a Jesús. Primero, Él mismo está declarando lo que va a suceder. Él mismo está poniendo por delante lo que Él debe padecer. Es como dicen, es pertinente, es necesario que pase todas estas cosas que yo voy a pasar. Él sabía lo que él iba a suceder, lo que él lo que vino, él lo sabía, él lo tenía claro. Y él lo está declarando. Además, nosotros vemos en el Evangelio de Juan que el mismo Señor Jesucristo declara que Él, de su propia voluntad, pone su vida y él la vuelve a tomar, él dice yo pongo mi vida, yo tengo el poder para ponerla y para tomarla de nuevo y yo de mi propia voluntad la pongo, yo la entrego y yo vuelvo y la tomo, a mí nadie me está obligando, le está diciendo de mi propia voluntad, de mi santa voluntad yo me entrego, pero él dice me es necesario, ¿por qué a Cristo le era necesario entonces padecer y morir? Hay personas que hablan de que quizás el Señor lo que quería era dar un buen ejemplo de, de, de abnegación, un ejemplo de, de, de desprendimiento, de sacrificio, ¿no, mis hermanos? Es un sacrificio demasiado grande como para querer dar un ejemplo. El Señor pudo haber usado un hombre para dar un ejemplo de desprendimiento, de, de, de abnegación, de negarse a sí mismo. Y va a hacer eso, para dar un ejemplo, él mismo, bajar a y hacer eso? No. Hay otros que hablan de que... El Señor lo hizo para satisfacer la justicia del Padre. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo aquí. El libro de Romanos, la epístola de los Romanos nos dice algo muy claro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que inmediatamente la justicia del Padre fue satisfecha en el sentido de que ya nosotros habíamos tenido la condenación que merecíamos. Ya el juez había declarado, había sentenciado cuál era lo que era lo que nos correspondía a nosotros. Paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos condenados. Por el pecado habíamos sido condenados. La justicia del Padre se mantenía permanecía porque él fue justo al declarar que todos estamos destituidos de su gloria en el momento en que pecamos. El Señor no vino a satisfacer simplemente la justicia del Padre. Ya su justicia estaba satisfecha en ese momento, pero había algo más. La intención de Dios no era que nosotros pereciéramos eternamente. Señor no nos creó, Dios no nos creó a nosotros para que estuviéramos eternamente en el infierno. Y Él deseaba vernos a nosotros cumpliendo el propósito para el cual Él nos creó. Dios estaba movido a llevarnos a nosotros sin importar lo que le costara a Él para que nosotros estuviéramos eternamente con Él y no porque Él lo necesitara. Él lo está haciendo porque Él nos amó a nosotros con amor eterno. Él valoró esa alma eterna de cada uno de nosotros, pero él sabía que él no podía liberarnos de la culpa, de un pecado que nosotros cometimos contra un Dios eterno sin violentar su justicia. Él no podía llevar eso, perdón, violentando su justicia. Él, él no podía decir simplemente te perdono y ya, porque entonces Dios ahí fuera injusto. Entonces ahí, en esa situación, era necesario, era pertinente que la justicia del Padre quedara satisfecha. Para que cada uno de nosotros pudiéramos estar aquí en este lugar, reconociéndonos como hijos de Dios, como coherederos juntamente con Cristo, era necesario, era pertinente que la justicia de Dios quedara satisfecha. Dios no podía declararnos a nosotros inocentes simplemente porque sí. Y la única vía para que esa justicia del Padre, si Él quería darnos a nosotros vida eterna, juntamente con Él, la única vía posible era que el mismo Dios se humanara y pagara por cada uno de los pecados nuestros. Era la única vía. Si Dios se hubiese permanecido aislado y nos deja condenarnos eternamente, Dios sigue siendo justo. Eso era lo que merecíamos. Ahora Dios deseó, por su gracia, llamarnos a salvación y entonces Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y ese precio, mis hermanos, era que su propio Hijo se humanara, viniera aquí y cargara el pecado de cada uno de nosotros. Era la única forma posible. Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. No había otra manera. No había otra manera. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En otras palabras, Cristo padeció. Él decidió padecer y morir por su propia voluntad. Pero él no lo hizo porque él le agradaba padecer, ni porque le agradaba ser masoquista o algo por el estilo, sino porque Él quería salvar tu alma del infierno y era única, la única vía para Él lograrlo. Cristo te amó a ti, me amó a mí con un amor eterno, de tal manera que dice Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue a entregar a su Hijo. Y no solamente morir, sino pasar por todo el proceso que debió pasar antes de morir. Toda la humillación. Soportar todo eso. No abrir su boca. ¿Por qué? Porque te valoró eternamente. Él valoró tu alma a esa dimensión. El fin de su muerte era ser expiación por nuestros pecados. Mis hermanos, miren, ninguna doctrina es tan clara, es tan clara o muestra tan claro el amor y el valor que Cristo tiene por cada uno de nosotros como esa doctrina de la crucifixión, esa doctrina de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. No hay una doctrina que muestre más claramente ese amor y ese valor eterno de Dios. Para cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. No merecíamos que Cristo viniera y padeciera por nosotros. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a venir y morir y padecer por nosotros. Te valoró y te amó con amor eterno. Y lo hizo. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Nosotros no necesitamos nada más. Fue suficiente para pagar nuestros pecados. Fue suficiente para nosotros reconciliarnos con Dios. Y fue suficiente para nosotros no necesitar nada más que darle gloria a aquel que vino, padeció y murió por nosotros y que ahora intercede a nuestro favor. El apóstol Pablo lo explicó claramente y dice en Colosenses capítulo 2 que vosotros, estando muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Él la quitó de medio y la clavó en la cruz. No hay nada ni nadie en este momento que pueda acusar, que pueda demandar de un hijo de Dios. La obra de Cristo fue suficiente para pagar nuestros pecados. Ninguna doctrina lo muestra tan claro como esa doctrina que nos muestra la muerte expiatoria de Cristo. Ese amor y ese valor de Cristo por cada uno de nosotros. Pero yo quiero que nosotros tengamos un ojo en esto. No solamente esta doctrina es importante para mostrarnos el amor y el valor que Cristo tiene por nosotros sino que Cristo nos está mostrando a nosotros que no hay una doctrina más importante en toda la Biblia. Vamos por favor a ver un poquito más de lo que ya hemos leído. Si nosotros meditamos un poco, luego de que el Señor alabó a Pedro por esa declaración de que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios, por el simple hecho de Pedro agarrar a Jesús y decirle, Señor, que tal cosa no te ocurra. Señor expresó una reprensión tan dura sobre Pedro que ni siquiera cuando él le decía a los fariseos, generación de víboras, se asemejaba a esto que le estaba diciendo. Para mí la reprensión más dura que el Señor Jesucristo hace en toda la Biblia se la hace a ese siervo de él en ese momento. Apártate de mí, Satanás. Ustedes saben lo que es que le llamen a uno Satanás. Y él no está hablando con Satanás, él está hablando con Pedro. Porque Él está diciendo, tú no pones la mira en las cosas de Dios, tú no pones la mira en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, sino aquí en las de la tierra. Él está hablando a Pedro y le está diciendo, apártate de mí, Satanás. En este momento tú has sido un instrumento de Satanás, apártate de mí. Entonces, ¿por qué el Señor reacciona tan duramente contra Pedro por esta simple confesión? Lo que sucede es que Pedro no había entendido, ninguno de sus discípulos, no habían entendido a perfección la obra que Cristo vino a desempeñar aquí. Y Pedro estaba en este momento tentando contra el plan de salvación de Cristo. La Biblia desde el principio está señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio está señalando la obra de Cristo desde el principio está señalando la obra redentora de nuestro Señor. Y Pedro en este momento está oponiéndose a esa obra. Pero no había entendido, aun cuando ellos tenían esa, esa, profe esa profecía de Isaías que decía claramente todo lo que el Señor tenía que padecer, tenía que llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores, debía cargar sobre Él nuestra culpa para darnos la paz con Dios. Él, ellos no estaban concentrados en la eternidad, sino en la vida aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo lo reprende duramente. La crucifixión, mis hermanos, es una doctrina que nosotros debemos ponerle ojo y no ser tan ligeros cuando meditemos en ella. Ustedes saben lo que es Dios humanarse, venir aquí a hacerse igual a uno de nosotros, padecer de hombres como nosotros, criaturas de Él. Y permitir que nosotros no solamente lo maltratemos, sino que le, le colguemos en un madero donde se daba la peor muerte que se daba en ese tiempo. Y Él lo hizo porque Él te amó con amor eterno. Él permitió y soportó todo eso porque te amó. Hemos nosotros realmente meditado en esa, en esa gran verdad. Y ese sacrificio de Cristo no fue con cosas perecederas. Cristo no te compró a ti. Como dice Pedro, no fue con, con, con oro ni plata que él te compró, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ni el mundo, ni Satanás, ni nadie puede ofrecerte a ti por tu alma lo que Cristo te ofrece. Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder para poder comprar tu alma por el precio que ya Cristo la compró. Y Cristo la compró para bendecirte. Nosotros rechazamos. Muchas veces esa oferta de Cristo y nos vamos tras cisternas agrietadas que no nos van a dar ni cerca de lo que Cristo nos está ofreciendo. Si nosotros dimensionamos ese valor de Cristo por el alma nuestra, debemos ahora tratar de pensar si verdaderamente nosotros estamos valorando nuestra alma en su justa dimensión. Sabemos que tenemos un alma eterna. Sabemos lo que Dios la valora y la ama porque Él padeció lo, que padeció lo que ya hemos visto. Ahora vamos a meditar cuánto nosotros valoramos nuestra alma. El mundo se ha encargado de trazarnos a nosotros diferentes pautas para decirnos cuáles son las cosas que son necesarias, cuáles son nuestras necesidades. El mundo se ha encargado de establecer patrones diciendo esto es bueno y otro es malo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer conciencia que el mundo no puede dar al blanco. El mundo no puede dar al blanco. ¿Por qué? Porque la verdad solamente la tiene Cristo. Hay personas que te pueden decir a ti esto es bueno y otra persona te dice eso mismo es malo. Eso mismo que te están diciendo que es bueno, te dicen es malo, entonces ¿a ¿quién le creo? El mundo te está diciendo a ti mira, lo que tú necesitas para vivir en esta vida es esto y te hacen una lista de todas las cosas. Sin embargo, el Señor te muestra claramente cuáles son tus necesidades. Y a razón de la palabra, nosotros tenemos que procurar, buscar cuál es nuestra verdadera necesidad para poder apreciar y valorar nuestra alma. Cuando Pedro le dijo a Jesús, que tal cosa no te acontezca, la intención de Pedro no era mala. Ahora, Pedro no conocía a profundidad lo que él estaba diciendo en ese momento. Él era responsable de eso, pero con intención no basta. Yo debo conocer a profundidad lo que es bueno y lo que es malo para mi alma para yo poder tomar decisiones en esta vida aquí en la tierra. Y ese conocimiento yo lo adquiero solamente a través de la palabra de Dios. Algo es bueno o es malo en esta vida, ¿de qué manera yo lo sé? Bueno, yo solo debo preguntarme cómo eso puede afectar mi eternidad. Según sea bueno o malo para mi alma, eso va a ser bueno o malo aquí en esta vida. Si yo sé que eso no va a ir en pos de mi salvación, si no va a ir en pos de mi santificación, entonces es malo. Nosotros podemos ver ahora una pequeña lista de algunas cosas que nosotros entendemos como necesarias, como importantes, pero que el mundo nos dice que es lo, lo que realmente necesitamos. Algunas de ellas. El mundo nos dice, bueno, el alimento es necesario, es necesario, pero no es la prioridad. El Señor Jesucristo supo decir, no solamente de pan vivir el hombre. El Señor también pudo decir, el, la vida es más que la comida y más que el vestido. Entonces, es lo que verdaderamente necesitamos. La salud, cuando Pablo le supo decir a Timoteo, bueno, el ejercicio corporal para poco es provechoso, es bueno. Porque te ayuda en la salud, pero eso es poco, porque eso nada más te sirve para esto. Ahora, la piedad te sirve a ti para esta vida y para la venidera. Entonces, no le compremos al mundo lo que ellos dicen que es prioritario en nuestras vidas. Hay cosas que son secundarias y debemos darle valor a lo que verdaderamente eh, eh, debe tener valor: los bienes. Nosotros necesitamos muchas veces eh, eh, adquirir bienes y nos olvidamos de esa parábola. O, más bien, de la historia que hace nuestro Señor y dice: Cuando tocan la puerta de aquel hombre rico que está acumulando bien, y le dice: El rico sentado eh, esta noche vienen a buscar tu alma. El Señor le dice: en, el, en, ese, en esa misma historia, en el capítulo 12 de Lucas, cuando estas personas fueron a presentarle su, su queja delante del Señor por una herencia, le dice: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida tuya no consiste en la abundancia de los bienes que tú posees, la aceptación. No, yo necesito que el mundo me acepte. Ahora, tú te olvidaste de lo que dijo el Señor. Él dijo que todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. ¿Te has olvidado eso? O cuando Él le dice, a aquel que me confesare, yo lo voy a confesar delante de mis ángeles. Y aquel que me negare, yo lo voy a negar también. ¿Ustedes quieren una aceptación del mundo y rechazar la aceptación de Dios? O cuando queremos eh, 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 pensar en fama, simplemente necesitamos la fama. El mundo nos quiere llevar a entender que lo que necesitamos es ser famosos, tener prestigio. Ahora, tú quieres fama, el Señor te dice a ti en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A todos los que recibieron, a los que creyeron en mi nombre, lo he, les, les he dado potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres un prestigio más grande que ser el hijo de, de aquel que todo lo ha creado? No hay un prestigio, una fama mayor que tú decir, mi papá es el dueño de todo lo que existe. Ese es mi padre. Reconocimientos. ¿Tú quieres tener reconocimientos del mundo o tú simplemente quieres, cuando el Señor venga el día del juicio, decir, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para ustedes, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor, o tú solamente quieres es el reconocimiento del mundo. Bueno, el reconocimiento del mundo te va a durar nada más para este mundo. Si tú te enfocas en esto, entonces tú tienes mucho que perder. La palabra de Dios es clara. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo es lo único que verdaderamente nosotros necesitamos. La palabra dice la palabra del Señor nos manda a nosotros a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitemos para vivir esta vida pasajera. El Señor lo va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros este debemos estar confiados y entender que solamente nuestra mayor prioridad es una y es Cristo. Con Cristo nosotros recibimos las demás bendiciones que son necesarias. Nuestra necesidad es Cristo. A veces nosotros parecemos como si estuviéramos jugando a la religión. Venimos aquí, venimos a la iglesia, nos exponemos a la palabra, pero seguimos coqueteando con el mundo. Nuestro interés muchas veces no es ser luz y sal y mostrarle al mundo que yo soy un hijo de Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos es parecernos al mundo para que ellos nos acepten y decir, sí, yo tengo el rótulo de cristiano, pero no, ese hombre es chévere. Él viene y comparte con nosotros como si fuera uno de nosotros. No es a eso que estamos llamados. Si tú estás buscando esa aceptación, tú vas a ser de aquello que el Señor le va a decir: No te conocí, nunca te conocí, y te va a echar entonces en el infierno que quizás tú también dudas que existe. Gálatas 5:24 nos dice que los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y sus deseos. Aquel que es de Cristo. Ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso fue lo mismo que el Señor Jesucristo nos dijo. Cuando nos dice: El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La mayor necesidad que tiene nuestra alma es Cristo. Cristo padeció por tu alma. Él vino a este mundo y padeció por tu alma. Pregúntate ahora. ¿Qué tú estás haciendo para valorar esa alma en la justa dimensión en que Él la valora? Cristo vino, padeció, Él murió por ti. Y tú simplemente no quieres dar muerte a la carne. Cristo fue crucificado por tu alma y tú no quieres crucificar tus pasiones y tus deseos. Tú quieres seguir la corriente de este mundo, pero el precio a pagar es bien alto. El sacrificio de Cristo fue a razón de librarnos de una condenación eterna, no de una aniquilación. Como a veces ha dicho nuestro pastor aquí, nuestro pastor Bayonet, en mi carnalidad yo quisiera algunas veces que fuera así, que el infierno no existiera y que simplemente fuera bueno. El que, el que no se fue con Cristo murió y punto, ya no existe más, una no existencia. Pero mis hermanos, no es lo que yo quiera, es lo que Dios estableció en su palabra. Entonces vamos a ver ahora algunas aplicaciones para que podamos nosotros valorar nuestra alma en su justa dimensión. En primer lugar, tus metas determinan el valor que le das a tu alma. En la vida diaria, las decisiones que tú tomas en cada situación de tu vida va a determinar el valor que tú estás dándole a tu alma. Cuando tú vas en contra de, tu, de la palabra de Dios, tú estás entonces... Amando cada vez menos el alma tuya, porque tú estás en pos del infierno, en pos de la condenación. En segundo lugar, el valor que le das a la obra redentora de Cristo es directamente proporcional al valor que le das a tu alma. Si tú meditas en esa obra que Cristo hizo, si tú la analizas, si tú la valoras, si tú la aprecias, si tú la amas, tú estás valorando a tu alma. Ahora, no puede haber una contradicción y decir, yo amo mi alma, yo amo mi vida, pero yo desprecio esa obra de Cristo. No le doy la suficiente importancia, pero yo me amo a mí mismo. No hay forma. No hay forma de tú valorar una cosa y rechazar la otra. Si tú amas tu alma, tú vas a amar a Cristo con todo tu corazón y vas a valorar esa obra que él hizo a favor de tu alma. Si tú amas a Cristo y a su obra redentora, tú estás amando tu alma, porque tú estás caminando en pos de la vida eterna. Y en tercer lugar, cualquiera que sea el objeto por el cual no vengas a Cristo. Ese es el precio que Satanás por el cual Satanás ha comprado tu alma. Cualquiera que sea la razón por la que tú no, les diga, no le digas a Cristo que sí, cualquiera que sea la razón por la que tú no decidas entregar tu vida a Cristo, ese es el precio que tú has puesto por tu alma y Satanás ha aprovechado esa ganga y te la ha dado. Sea lo que sea que te impida a ti venir a los pies del Señor, tú has dicho esto es lo que vale mi alma y Satanás te ha dicho yo la compro, ven, quédate conmigo y te lo está dando aquí. La palabra de Dios es clara y dice: El príncipe de este mundo ha cegado este mundo para que no vean la gloria de Dios. Abre los ojos en esta mañana. Pídele al Señor que abra tus ojos para que tú puedas ver que nada de lo que hay en esta tierra puede ser más valeroso que lo que el Señor mismo te ofrece. No vayas a cambiar ese tesoro tan preciado por simples espejitos que te están vendiendo. El Señor te está ofreciendo la vida eterna. Y si tú dices en esta mañana, yo no vengo a Cristo por tal cosa, tú le estás diciendo, mi alma vale eso, y Satanás te lo está comprando. Hace rato que Satanás te le compró. Entonces, mis hermanos, en esta, en esta mañana, aquellos hermanos que están aquí, que, que ya han gustado de la verdad de Dios, que han entregado sus vidas a Cristo, que están viviendo conforme a la voluntad del Señor, es bueno que nosotros. A la hora de que llegue la tentación, cuando lleguen situaciones en que el mundo se ve esplendoroso, se ve grande, se ve atractivo y nuestra alma se ve como chiquita, como algo insignificante, que, que realmente en ese momento no importa mucho, meditemos en esa pregunta. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Cuando nosotros seamos tentados y seamos probados. Y no queramos pasar por el temor de los hombres o el rechazo de los hombres. No queramos ser perseguidos. No queremos, que, que, no queremos morir por causa del Señor. Meditemos en esa pregunta. ¿De qué me vale quedar vivo? ¿De qué me vale quedar vivo si yo voy a perder mi alma? Nunca, nunca despreciemos al Señor por causa del mundo. Nunca. Por causa de nada. No hay nada que lo valga. Señor. Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas dice, no temáis manada, manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando vayamos por pruebas recordar eso, a nuestro Padre Dios le ha placido darnos el reino y el reino no se puede comparar con nada de lo que pasemos aquí en la tierra. Dice la Palabra de Dios claramente que las aflicciones de este tiempo no pueden ser comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. No hay nada comparable con eso, por ende no tenemos excusa para rechazar a Cristo. Y aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas que están aquí en esta mañana, que no han decidido atreverse a decirle que no a Satanás, a arrebatarle su alma a Satanás y entregársela a Cristo, yo les voy a decir que el peor negocio que usted puede hacer en esta vida es rechazar esa oferta que Cristo está haciendo. Él te le está dando a cambio de nada. Simplemente él, des, él desea que tú la recibas y ya, recibes la oferta de Cristo y no tienes que dar nada. Satanás te está diciendo a ti, dame tu alma y yo te doy lo que tu carne desea y eso que tu carne desea siempre es perjuicioso para esta vida y para la venidera. Entonces... Ese es el peor negocio que nosotros podemos realizar. Que esta, esta pregunta también en ti, que todavía no has gustado de la gracia de Dios, retumbe en tu mente y tú puedas pensar y meditar de qué me vale ganar todo el mundo si voy a perder mi alma. Entrega tu vida a Cristo en esta mañana. Órale a aquel que tiene reservadas moradas eternas para ti. Pídele que cambie tu corazón. Que tú deseas ser liberado del pecado, de las garras de Satanás. Pídele a él porque él es poderoso para hacerlo. Y no solamente él es poderoso, sino que él quiere, él tiene la intención de hacerlo contigo. Oremos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, Padre amado. Nos amaste con amor eterno, Señor. Tú valoras nuestras almas, Señor, en una dimensión que nosotros no la valoramos. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos rechazado. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, Señor. Te pedimos, Padre amado, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Y no importa, Señor, lo que el mundo nos ofrezca. Ayúdanos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón esa pregunta, Señor, esa solemne pregunta que tú hiciste. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo? si perdiere mi alma ayúdanos Señor y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce suplicamos Padre Amado porque tu gracia los cura que tu gracia Señor lo transforme el poder de tu palabra Señor lo, lo, lo haga una nueva criatura y que pueda Señor juntamente con nosotros gozarse Señor delante de tu presencia por toda la eternidad por Cristo Jesús Amén